Solo del rol.
Maldita sea esta historia.
que tocamos en México. Es el quinto show de la Tierra en la historia. Pero hicimos cuatro antes con Metallica. Pero este es el primero, porque este es el primero que tocamos solo. Así que acá están los que tienen que estar y los que quieren estar. Allá están los que no quieren estar, pero están porque los pasan en la televisión. A ver. Arriba, ¿eh? Está bueno de acá, de este público en particular, que me encanta, y pido por favor que lo griten, por lo menos para mí. Grítenme culero varias veces. ¡Culeros! ¡Culeros! ¡Culeros!
¡Qué buena onda, vieja! ¡Wow! ¡No pararé hasta detonar!
siento. Los ojos van a atacar. Si es necesario. ¿Saben? Qué buena onda, loco. Qué buena onda. Quiero agradecer mucho también a muchos chicos que nos vienen haciendo el aguante desde el primer día, que vemos en Facebook ahí que escriben desde México. Bueno, acá estamos. Esto es real, esto es de la tierra. No era un verso, no era una mentira. Gracias. Wow. Yeah.
Qué bueno, man. Qué buena onda. Gracias por las remeras que se pintaron. Veo un montón con remeras pintadas de la tierra. Qué groso. Todavía no tenemos merchandising, pero bueno. El alma está. El alma es libre. Está ahí la comunicación directa. Increíble. Muchas gracias. Ok. Reducidores de cabeza. Nuestro trabajo es arte de precisión. Requiere instrumental y los tiempos en la tierra. Qué buena noche esta, ¿eh? Inolvidable. Como se dice acá, a huevo, ¿eh? A huevo. Me quieren ya, no me tendrán.
vacío sin temor a caerme. Hacer algo ahora. Yeah. Bueno, vamos a abrir en el medio ahí, vamos a abrir una ronda, un slam. Slam, pero grande, este tiene que ser el más chingón. No. Parece que estaría tocando Cristina Aguilera en este lugar. ¿Ok? Se abren manga de puto, vamos. Ábranse más, eso, tatuaje de la tierra. Más, empujen más para atrás, loco. Más. Ahí está. Está la raza. ¡Wow! Bueno, se agarró de ahí. Bueno. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos?
¿Está listo México? ¡Ok! ¡Cosmonauta! ¡Qué chulo! Banda que ha sido muy esperada en este tercer día de este Vive Latino 2014, es de la tierra, obviamente gente que ha hecho historia con diferentes bandas, deciden reunirse, sacar un material poderoso, y ahora en el Vive Latino. Gracias por estar aquí, gracias por la entrevista. ¿Cómo se sienten de formar parte de un festival pues tan emblemático para Latinoamérica? Muy felices los cuatro. Sabemos que es un para colmo de lo bueno de que el festival es muy importante. Son 15 años del festival, claro. Y bueno, estar en los 15 años del festival es alucinante. Estamos muy felices. Venimos a hacer una gira con Metallica y terminar esa gira todos también llenos de energía, llegar a Vive Latino y ver esto es alucinante. De la tierra, el material es homónimo, el primer sencillo tiene un video bastante interesante, bajando a esta como celda o esta, no sé, como este sótano con la reja en donde se ve el poderío de los cuatro, es bastante, bastante chido. Supongo que su acto en vivo así va a ser el día de hoy aquí dentro del Vive Latino. Sí, bueno, como Andrés dijo, solamente hicimos 4 shows con, ajá, Metallica. Sí. Fue muy bueno, ¿no? Hicimos ahí, quedamos casi 1 año y medio solamente cambiando ideas de demo para hacer el disco, ¿no? Todavía continuamos con nuestros proyectos, con nuestras bandas, entonces tenemos que arreglar todos los calendarios. Pero bueno, eso debe ser bien difícil, combinar los calendarios de los cuatro. Sí, difícil, pero los cuatro son los monstruos en sus proyectos y en sus compromisos. Haciendo con tiempo, ¿no? Y organizadamente. No es problema, ¿no? Y acá estamos con el disco listo, hicimos 4 conciertos, nos quedamos increíblemente bien en el escenario, ¿no?
Ahora tenemos con el segundo sencillo. Sí, el segundo sencillo de San Asesino. El video acaba de salir también, perdón. Ok. Que el video que dijiste vos que hablabas es un video que hicimos en Miami. Ajá. Que fue el primer corte, que es Maldita Historia. Y ahora sacamos un nuevo corte con un video nuevo de una canción que se llama San Asesino. Hace dos semanas. Y nada, sí, la idea del primer video fue una idea, como decías vos, de estar dentro, como decir, de un lugar, que vean la banda, unas jaulas, un par de cosas, así como representativa de lo que es la unión de estos cuatro integrantes. Y bueno, y la verdad que se resultó un video buenísimo. No, y se ve alucinante el poderío. O sea, yo la verdad, vi el video y me atrapó. O sea, de repente lo volteé y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, creo que eso es lo chingón y eso es lo que quieren ustedes proyectar y quieren ser eso en el escenario, ¿no, Claudio? Absolutamente de acuerdo. Ahora, señor Flavio, obviamente me imagino que el poder participar en un proyecto, que la música es muy distinta a lo mejor a lo que normalmente algunos de ustedes hacen con sus proyectos, es también como terapéutico, ¿no? El poder decir, pues ahí va también mi lado como más agresivo. Sí, vos lo dijiste la pregunta, es absolutamente revitalizador. Por otro lado, quien me conoce bien sabe que yo siempre he estado muy cerca del punk rock, del hardcore. Sí, pero en un rollo más punk, ¿no? He colaborado mucho, inclusive con bandas en mi país. He trabajado, he producido bandas, inclusive de heavy metal. Pero bueno, ahora volviendo a situarme en esto, vos, como bien decías en la pregunta, ¿no? En la pregunta está la respuesta, que es muy revitalizante para mí. Y sobre todo estar estoy muy agradecido y muy contento de estar con Andreas, con Andrés, con el Animal González, ¿no? Es como que, viste, no puedo todavía quitarme esa sensación rica, y espero no quitármela, de estar al costado del escenario y hacer wow, men. Voltearlos a ver, claro, exactamente. A este lo veía en el 90 con Sepultura, a este tocaba con Animal, claro, a este lo veía tocar la batería, y decía wow, ¿qué hace? Está loco este tipo. Muy bien, muy bien. Ahora, Alex, obviamente ahorita hablaban de estas grandes cuatro presentaciones al lado de Metallica. ¿Qué será lo más importante que le aprenden a estos monstruos de la música? Bueno, obviamente, si tú te das cuenta, es una banda que lleva más de 30 años, han sabido hacer las cosas muy bien. Digo, es la banda, digamos, más conocida, mainstream del metal. Definitivo. Y lo que más nos impresionó fue lo sencillo que son. Ellos fueron a verlos a los camerinos, tuvimos unas pláticas buenísimas con Trujillo, con Hetfield. Todo su staff estaba, pero así dándonos lo mejor de lo mejor, una onda súper, súper positiva. La verdad que hasta estaban sacados de onda porque no íbamos a continuar la gira del resto de Latinoamérica con ellos, pero obviamente teníamos el compromiso del Vive Latino y nada, la verdad que siempre se aprende, hasta de una banda que está tocando en el lobby de un hotel hasta una de las bandas más grandes del mundo. Yo creo que como músico siempre hay que tener las orejas así pendientes, claro, porque siempre puedes encontrar algo chingón. Ahora, yo escucho el disco y escucho una banda como bien amarrada, lo cual me da a entender que se nota tan conjuntado, a pesar de los compromisos de cada uno, que sí puedes pensar en un futuro, un nuevo material discográfico de Estudio de la Tierra, ¿no? Sí, la idea es seguir haciendo discos juntos, seguir haciendo shows en vivo. Como dijo Andreas, los cuatro estamos muy agradecidos a las bandas de donde tocamos al día de hoy, porque todos los integrantes de la banda que tocamos nos apoyaron para que hagamos esto real. Y lo más lindo de todo es que nos llevamos bien, que disfrutamos de estar juntos y todos estamos poniendo lo mejor para dedicarle el tiempo que tenemos que dedicarle seriamente a De La Tierra también, ¿no? No es que tomamos a De La Tierra como un hobby solamente y como ir a terapia, ¿viste? De decir, claro. Como ir al psicólogo. Claro, la tierra es terapia de locos. Claro. Es la terapia de locos. Muy locos. No se ayuda nada, Javi. Claro, desquiciada. Entonces, vamos. Si Dios quiere, vamos para adelante y vamos a seguir haciendo discos y vamos a seguir haciendo conciertos. Siempre respetando también las agendas de todos, como lo dijo Andrea, ¿no? Es muy importante. Es muy importante que también la gente entienda que, como lo entendemos nosotros, que La Tierra es una banda no típica, es atípica a lo que es el común denominador de decir, saco un disco y hago 6 meses de gira. Claro, y promoción, claro, y shows y demás. No, ustedes tienen claro, muchas cosas. Tratamos de ir viendo los huecos. Ese es el reto, exacto. Pero tratamos de ir viendo los huecos y hasta ahora todo funciona. Así que si funciona hasta ahora, ¿por qué no va a funcionar para adelante?
Oigan, el tiempo se nos acaba, tenemos que continuar con más, ustedes tienen que seguir haciendo actividades, pero algo que es bien importante y todos los que nos han visitado el día de hoy, su sentir hacia estos primeros 15 años del Vive Latino, hacia este festival, por acá, ¿qué le quieres decir a la señor gente? Vive Latino, el señor, Flavio. Es el caballero Vive Latino. A él le deberían de dar un premio, una estatua. Sí, el señor, record holder. En vez de señor Flavio, señor Vive Latino. Caballero Don Vive Latino, el micrófono es de usted. No, sobre todo, señor Vive Latino, pues, gracias. Sobre todo porque es un placer siempre estar acá tocando y sobre todo porque toqué en todos los escenarios del Vive. Eso es lo lindo. He abierto Vives, he tocado en el medio, en los escenarios bien chiquitos, he palomeado con muchas bandas mexicanas hermosísimas que me han invitado a subir al escenario. He cerrado Vive Latinos. Y ahora estoy muy entusiasmado porque mis hermanos de la tierra, hay dos hermanos, Andreas tocó con Sepultura y ahora lo va a contar, pero dos de mis hermanos de la tierra nunca tocaron. Entonces eso en mí también activa como ese, uy, ahora van a ver que está buenísimo, claro, vivo a través de ellos ese gusto, ¿no? No, para mí, yo estoy muy emocionado ya, me urge ya subirme al escenario, a la batería, ya quiero tocar. Y ya luego les contaré cómo nos fue, pero sí, siempre vengo siguiendo el Vive Latino. A mí me encanta ver que México haga cosas de primer nivel, que venga tanta gente de otras partes del mundo a México y que vean que en México sabemos hacer festivales, hay mucho talento, hay gente muy pro y que sean 100 años más o 1000 años más. No, lo mismo que todos mis amigos, es increíble y está buenísimo. Muchas gracias a todo el Vive Latino, a toda la gente que hizo posible que estemos acá, que confiaron en nosotros cuando todavía no teníamos ni el disco terminado. Y enseguida nos llamaron, cuando se enteraron que habíamos hecho una formación, no sabían si íbamos a hacer cumbia, heavy metal o bossa nova. Pero dijeron, los queremos en Vive Latino y bueno, acá estamos. Así que muchísimas gracias a todos. Pero no tocamos todavía, por eso es bossa nova, ¿eh? Claro. Eso se sorprende. No, la verdad, felicidades, una muchas banda gracias. Contundente. Ojalá y exista un futuro con muchos discos más de la Tierra. Y pues ya lo vieron, no resta más que checarlos en el escenario de este día 3 del Vive Latino. Vamos a continuar con más, no le cambien, estamos aquí en Telehit. Venga.